es justamente la celebración del renacer de todas las vidas y de nosotros, incluidos como Che, como persona, porque somos parte de esa circularidad. El tiempo natural es un tiempo cíclico. Hay una imposición de un tiempo cronológico que lo ordenaron los seres humanos creyéndose superiores. En cambio, los tiempos naturales son un tiempo que nos incluye. No hay un tiempo de terminación, sino que un tiempo de renovación. No se muere la naturaleza. La naturaleza descansa y vuelve a retomar su vida renovada. Entonces la vida continúa. Sí, se renueva y continúa. Eso es lo que celebramos en este tiempo. Comprometernos a ambas culturas, a entender que estamos pisando sobre un territorio con conocimiento, en las piedras, en los ríos, en las montañas, en el sol, la luna. Cada una de esas vidas nos entrega un conocimiento. Somos apenas una vida pequeñita que dependemos de todas las otras vidas. Y eso es lo que no tenemos que olvidar. Quiere decir, a paso de gallo, vuelve el sol, vuelve un nuevo ciclo a nuestra vida. Obviamente los pájaros, las plantas, los ríos, la montaña, todas las vidas, los animales, van entregando el conocimiento de que se acerca este tiempo. Nehuen es energía, esa energía vital que tiene cada ser. Porque el poder está en nosotros, los seres humanos que podemos compartir con las otras vidas. Ahí está el verdadero poder, en el buen sentido de la palabra, el poder de la comunicación, el poder de la reflexión, el poder del respeto, del cariño y del amor que nos tenemos que tener entre todos. La verdadera fuerza, Nehuen.
Suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer. Argentinos a vencer. Argentinos a vencer. Este 24 de marzo marchamos en repudio de las políticas represivas de este gobierno. Fueron 30.000. Fueron 30.000. Fueron 30.000. Fueron 30.000. Fueron 30.000. Fueron 30.000. Colectiva feminista La Revuelta. ¡Viva la lucha de las mujeres!